españoles y otro los grupos de autores estadounidenses. Y parece que no se traduce nada más allá de los autores estadounidenses. Entonces, a mí me gusta mucho enseñar este libro porque es de una autora sudafricana. Apenas leemos ese tipo de literatura y también se puede leer sin ningún problema. Aquí nos encontramos con una chica cuya profesora del coro ha sido asesinada. Entonces, claro, hay un tema que es tabú dentro de esa localidad en África, que es el SIDA. Y esta profesora quería intentar que la gente tuviera un poco más de conciencia sobre el SIDA, pues cómo evitar contagiarse, cómo cuidarse cuando tiene la enfermedad, pero claro, este tema era tabú. Entonces, la protagonista está convencida de que a su profe se la han cargado por intentar hablar de ello. Pero claro, no sabe quién se la ha cargado. Entonces, a lo largo del libro, nos va diciendo poco a poco todas esas reflexiones y todas esas investigaciones que ella va teniendo, y al final del libro averiguamos quién ha sido el culpable. Es muy, muy chulo el cómo va describiéndolo. Y yo creo que la única diferencia que tiene este libro es que los nombres africanos son muy diferentes. Yo en las primeras 10 páginas te encontrabas con nombres de personajes masculinos que terminaban en A, con nombres de personajes femeninos que terminaban en O o en E. Entonces te liabas un poco. Las 10 primeras páginas pueden ser un poco extrañas, porque estás viendo diálogos y dices, pero esto no sé si lo está diciendo una chica o un chico. Pero en cuanto pasáis de las 10 o 15 primeras páginas, no hay ningún problema. Y a mí me gusta mucho llamar la atención sobre libros así un poco más diferentes, porque siempre estamos leyendo a los mismos autores estadounidenses.